Café con Nati. Por supuesto, le tengo que recordar que a las 11:30 Satélite Pop con Claudita Cayo, al mediodía Isidro Urzúa con Caserita, y a las 3:10 Nicolás Montenegro con Fernandita Toledo. Y yo les dije que la invitada de hoy era extrema. No, no es extrema. Ella es lo máximo, también pertenece a esos lugares de mi corazón que yo siempre les voy a tener guardado, pero yo sé que el Café con Nata además la quiere mucho y no la esperaba aquí. Con ustedes, Alejandra Matus. ¡Aplausos, Ale! ¿Cómo estás? ¿Y equipo? Aquí, po. Viva. Ya es bastante decir. Sí, ya es bastante. Oye, hemos estado acontecidos, por supuesto. Queríamos conversar contigo. ¿Cómo recibiste el...? O sea, estamos mejor que el lunes pasado. Solamente porque una es resiliente. Sí, vos. ¿Cómo sí. te levantaste el lunes pasado? La verdad es que desde el punto de vista emocional... Tengo que decir que no, esta vez no me tocó mi corazón. Ya, ¿por ya, qué? Porque estaba como en un estado más de perplejidad que de dolor. Perfecto. Creo que, como lo dije por ahí, el lunes amanecí con la constatación de que formo parte de una minoría. Y, sí. Y creo que eso es saludable saberlo. Sí. Sí, y rearmarse desde esa constatación. O sea, tal vez yo también he pensado harto en eso de la minoría. Primero que todo porque no me hace sentir menos no, ser parte por supuesto, de una minoría. No, no. Pero o no sea, te ubica. Claro, pero te ubica. Pero te ubica. Te ubica, exacto. Yo creo que estamos en un escenario distinto que no sabíamos cuán distinto era con voto obligatorio. Exacto. Que le ha dado voz a millones de personas que pensaban distintos a quienes creíamos que estábamos en una postura mayoritaria. Yo realmente creía que había una postura mayoritaria por ciertos cambios trascendentales o fundamentales en Chile y que esa voluntad... era suficiente antídoto para el miedo que provoca el cambio. Los cambios siempre producen miedo, inestabilidad, incertidumbre. Como seres humanos tenemos tendencia a todos a preferir estar donde estamos, aunque estemos como el... ¿m? Claro. Porque cambiar da miedo, po. O sea, hay que saltar, hay que dar un salto. Sí. Y yo pensaba que realmente el ánimo colectivo mayoritario estaba por ese salto. Y el voto obligatorio... me hizo darme cuenta que no, que hay una minoría que está disponible para ese salto. Y eso significa en un sistema democrático que hay que ganar mentes y corazones para que esa voluntad minoritaria se convierta en mayoría y pueda pasar estos tests de la democracia. Pero tú estás hablando de una pelea o de una lucha igualitaria. Pero es que nunca ha sido igualitaria, entonces yeah. tampoco... ¿Cuál es tu visión de eso? Porque también es claro. como, ¿por qué? O sea, entiendo y a mí me parece que el voto debiera ser obligatorio precisamente para ver esto constantemente. Claro, para que lo sin veamos... Sin engaño. Claro, para que no nos engañemos, no nos cuentemos y digamos hay una definición básica. Si tú estás por la democracia o no por la... La democracia no es un sistema perfecto, se sabe, tiene muchas... falencias, pero es el único medio no violento de hacer transformaciones. Por supuesto. Porque la otra es la revolución. Y sí. las revoluciones eran muy épicas, son muy lindas los libros, pero en la realidad significa muerte, significa... Es doloroso. Doloroso y también significa imponer una opción por la fuerza y no por la seducción. A propósito del 11, pues ayer fue exacto. un día... Entonces, yo creo que ahí hay una lección para los sectores también. No una lección, sino que una reflexión. Que los sectores que probablemente tienen muchas razones en su corazón, muchos dolores, para tomar opciones radicales. Que yo puedo comprender esas razones, pero no comparto los métodos. Los métodos no son porque la violencia es un método autoritario. Sí. Y yo soy antiautoritaria por esencia. Entonces no comparto los métodos. Creo que no ayudan en nada y creo que solamente ratifican en sus posturas a quienes votaron rechazo. ¿Y qué te parece el método de la mentira utilizado así a rajatabla? O sea, sin ningún pudor,
sin ningún tipo de cuidado. Tenemos súper clarito cómo se mintió, qué se hizo, qué medios se usaron para esto. O sea, además tenemos la prueba que eso es, cómo se pelea contra algo que pareciera como que, bueno, eso es, pues como es la fórmula. ¿Cómo hablo yo con el señor Fontaine mañana? Y le digo, pero si usted mintió, y él me puede decir que no, en mi propia cara, y yo sé que mi... ¿Cómo se...? ¿Cómo una sociedad él se...? Él me mintió. Él me dijo que aprobaba y no era verdad. Él me mintió. No aprobaba, nunca aprobó. Y ahora tampoco. Tampoco. Bueno, ¿cómo peleamos con eso? Como a nivel así social, ¿cómo lo ves tú, digo? Yo creo que yo aquí soy muy contracorriente, así que discúlpeme. Me encanta, por eso te quiero. Pero cuando la mentira convence, perdiste mucho tiempo antes. Ya. Perdiste cuando esa persona no recibió educación suficiente para analizar lo que está enfrente de esa persona y poder evaluar qué es verdad, qué es mentira. Entonces, no se lucha contra eso desmintiendo las mentiras. O sea, es parte. Hay que hacerlo per se, digamos. Por supuesto. En mi caso, porque es mi trabajo. Claro. Pero no es el antídoto. El antídoto es educación. Es claro. Educación y sobre todo educación colectiva. Te voy a poner un ejemplo. En los tiempos en que los partidos de izquierda tenían bases en los sectores populares, la educación se hacía ahí, en el partido. No necesariamente en la escuela, porque la escuela es lo que hay, depende. En lo formal de, también. Claro, te enseña lo que hay que enseñar. Si no tiene educación cívica, no sacas nada a conseguir pegándote la cabeza contra el muro. ¡Ay, pongan educación cívica! Porque efectivamente es necesario, pero eso va a afectar a las generaciones por venir. Las generaciones actuales ya están educándose sin educación cívica y se han venido educando desde 1973 en adelante sin educación cívica. Entonces, una máxima importante de la política es que hay que trabajar con la realidad. Esa es la realidad. No sacamos nada con decir, esto es culpa de que no hay educación cívica. Sí, es culpa, pero no lo resuelve. Constatarlo no lo resuelve. También hay que pensar en los tiempos. Hay un ejemplo maravilloso que tenemos a la vista y que no hemos analizado lo suficiente. En 1988 hubo un plebiscito. Sí. Con todo lo igual concentración de medios que ahora. Con mentiras publicadas en los diarios formales. O sea, no olvídate de las redes sociales. Con mentiras en portada de los medios tradicionales. Que era ese el muro que la gente ese leía. Era el muro, cuando pasaba, claro, por el... Tal vez no compraba el diario, pero pasaba por el kiosco y leía tele, todo. Si veía tele, estaba TVN, donde... Bueno, le ponían la mejor toma al caballero y salía todos los Bernardo días. Bernardo Lamasa, con de su hecho, señora. Que él participó en la convención. No, si te va a ir. Entonces, con su señora, todos ahí, todo muy, muy bonito. O sea, si le vamos a dar, si los medios tuvieran ese poder, no hubiera ganado el no. Y ganó el no. Entonces, la pregunta es: ¿qué hicimos en ese momento con voto obligatorio, con sistema mediático, con fake news? En todos lados. Con la amenaza, con muchos más riesgos de votar no que ahora, digamos, o de votar sí, o cualquiera sea la opción, habían riesgos vitales que ahora. Claro. Entonces, algo se hacía bien, o bien desde mi punto de vista, porque desde mi punto de vista tenía que ganar el no en esa opción, pero algo se hizo bien. A pesar de esos obstáculos que permitió que la opción que corría con desventaja ganara. Entonces, mi pregunta ahora en el sistema actual, ¿qué hacemos mal? Y probablemente no hay una respuesta única, claro, que uno yo pueda dar. Esto es, probablemente son muchas cosas, pero vuelvo al punto de partida. Entonces, hay que ganar mentes y corazones a pesar de la industria de la fake news y todo, porque... Si aceptamos que hay una traducción lineal desde fake news
resultado. No. Entonces, olvidémonos. Porque hay muchas... dicen que el 62% además se separa en quienes protegen sus privilegios con justa razón, cuando uno, no sé, por el otro día yo me bajé en un... tenía que ir para arriba y con mucho esfuerzo. Y de pronto vi una señora muy pituca bajándose un auto y decía yo... obvio que esa señora votó rechazo y con justa razón para defender tal vez lo que ella cree que está bien. Lógico. Como también hay otras personas que votaron desde la completa indiferencia y otros votaron desde la completa, y comillas digo, ignorancia, porque creo que abusaron de su propia ignorancia. No, esa persona votó de ignorante. No me gusta tampoco tratar mal a la gente. ¿Se separa o no? ¿Crees tú que el 62% se separa en diferentes necesidades, diferentes razones, diferentes formas de aproximarse al voto también? Claro, pero coinciden en una voluntad común y eso es lo que hay. No cambiar y eso nada. Es lo que hay que atender. La ignorancia es distinta de este fenómeno. La ignorancia es, por ejemplo, yo no me sé... Me cuesta hablar de ignorancia porque sí, pero, que es muy injusto también. Sí, pero, por ejemplo, todos somos ignorantes en algo, ¿cierto? Yo no sé la distancia... Enfermería, por ejemplo, yo no sé enfermería. No sé la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Claro. Pero lo puedo buscar, lo averiguo y se suple esa ignorancia. Ya, ahora sé. Pero esto es distinto de las voluntades electorales donde no basta saber. Claro. Hay un componente emocional. Mm. Y cuando te toma el componente emocional, el conocimiento no es el antídoto. Vuelvo de nuevo al tema. De nuevo. Mucha gente cree que es porque la gente no leyó la Constitución. Que ya era algo complicado. Pero es complicado tanto para la prueba como para el rechazo. Claro. ¿Cierto? Porque es un... era la misma dificultad. La misma dificultad. Pero la hayan leído o no la hayan leído, no es la razón por la cual votan de una manera o de otra. Cuando tú decides leer, normalmente ya estás inclinado a una opción o a otra. Entonces, ahí está el delta que yo digo que se llama trabajo político. Claro, que es ese espacio vacío. Ese espacio vacío entre por qué la persona tiene miedo a votar apruebo. O por qué cree que votar rechazo es equivalente a votar apruebo. ¿Por qué gente cree que al votar rechazo... luego va a venir un proceso de adecuación del texto y que le van a sacar lo que a ella no le gusta y va a quedar bonito? Esa parte es la... me río de nervios. Sí. Esa es la parte de la falta de trabajo político, de discurso coherente, de... ¿Cómo viste esta semana, Ale? No sé, por ahora Desbordes llamando a RN a cumplir la promesa, Jimena Rincón también haciendo como un poco show de eso. La derecha tiene el sartén por el mango. ¿Cómo esto lo ves es la tú? Parte que yo digo, me equivoqué en el resultado, pero en esta parte la ayunté. A ver, dale. Porque yo dije, si gana el rechazo, dependiendo de la magnitud que tenga, 60%, y fue inapelable. Inapelable. Olvídate. Bloquéame, porque ya tú lo sabes. Claro, sí, porque no se puede. Eso no hay des rechazo. No hay des rechazo. Claro, no hay des rechazo. Porque yo ya rechazé. Yo ya rechazo. Entonces, es obvio porque. Escuchado hoy día, nadie se puede apropiar del rechazo, decían, sí, nadie se, pero están las fuerzas que postularon rechazo y sabemos dónde están, sabemos lo que quieren y por supuesto que están usando esa fuerza para lograr su objetivo. ¿Y qué les va a decir? Que van a hacer otro plebiscito para preguntarle a los rechazos si realmente lo que querían era esto. A veces no hay ese espacio. Entonces, la interpretación del voto rechazo recaen las fuerzas conservadoras que no quieren cambios. Ellos sí saben lo que estaban haciendo y sí leyeron bien esa parte que dice si gana el rechazo, se mantiene la Constitución de 1980. Sí. Y ahí estamos. Esa es la realidad, compañera.
¿Y qué crees tú que pueda venir? Porque mucha gente, el otro día había una politóloga conocidísima, diciendo, yo voté rechazo por el proceso, o sea, no, por el sistema político, todo lo demás sí, pero por el sistema político voté que no, pero no soy tonta. Y es como, obvio que tú no eres tonta, lo hiciste con conocimiento de causa. ¿Cómo nos planteamos frente a eso, a esa disyuntiva? No sé si hay tanta gente que quiera cambiarlo. Yo creo también, igual que tú, la realidad es esta. Estamos en la Constitución del 80 y de ahí para adelante... Y hay una opción que obtuvo una postura ampliamente mayoritaria y que, por supuesto, no se va a mover de ahí. No tiene ningún incentivo para moverse de ahí. ¿Con qué incentivo decir, si en realidad voy a... votar para que cambie el sistema político, para una redistribución del poder o para darle derecho a los pueblos originarios, a las mujeres? ¿Por qué? ¿Y qué habría que hacer ahora, según tú? Según yo, sí, hay que recorrer el largo camino de las minorías, que es reconstruir trabajo político, ganar mentes y corazones para las transformaciones y mientras tanto seguir viviendo, porque amiga, tú y yo... probablemente a matar en la tumba cuando eso ocurra. Ojalá no te quiero desear mal. Yo quiero no que te quiero igual dar... de dura que la otra señora y después digan la señora buena para vivir y hablen de ti. La señora buena para vivir, o sea, tómese sus vitaminas, amiga, si quiere estar en esta celebración. Vamos haciéndonos los chequeos médicos porque esto es para largo. ¿Qué te pareció cómo queda el gobierno respecto a esto también? Porque se la jugaron, que ha debilitado y toda la cuestión, y ahora cambio de gabinete y todas esas cosas. ¿Qué te parece lo que está ocurriendo? Que si tuviéramos un sistema como el sistema británico, donde que está tan de moda, ¿no? Y tanta pena por la muerte sí. de la reina. Bueno, la política sabemos en Inglaterra no se hace, no gobierna la reina, para que se vayan enterando. Hay un sistema político bastante robusto y parlamentario, donde cuando hay mayoría, esa mayoría construye el gobierno y elige el primer ministro y los cargos, los ministerios. Cuando se pierde la mayoría, se rearma el gobierno, lo que le pasó a Johnson. Claro, claro. Perdió, claro. Se tiene que rearmar. Entonces, eso es lo que pasaría en un sistema democrático sano. Por lo tanto, estaríamos en este momento eligiendo, estaría una cámara con otras reglas de elección, por supuesto, eligiendo nuevo primer ministro, que sería como el presidente. Pero tenemos un sistema presidencial donde el presidente tiene que lamentablemente seguir pataleando y seguir... remando en un bote que está lleno de agua. Está pesado. Sí, está pesado, claro. Está duro y no va a ser difícil. Digamos, este comentario, por favor, no lo interpreten como que es lo que yo quiero. Esto es así. Este es el tipo de conocimiento que la gente no tiene. La gente puede haber leído la Constitución, pero no sabe cómo funciona la política. Las consecuencias de cada aquí, cosa que va claro, ocurriendo. Aquí claro. En la quebrada del ají. Y esto es lo que sucede. El gobierno queda en una posición de minoría y tiene que ampliar su integración. Claro. Pero nunca va a ser suficiente para el que está al frente pidiendo humillación. La parte ganadora quiere humillar a su oponente lo que más pueda. Entonces por eso están limándose la uñita. Yo voy a ver cuándo voy a la reunión. Claro. Ya, me saca este. No, ese no me gusta. Me pone este otro. Estos son los temas que usted tiene que tratar. No se meta con nuestro proceso constituyente porque era el nuestro. Eso es lo que pasa. Claro. Y se va a poner peor. Esa es tu. ¿Cuál es tu presagio? Toquémonos en el seno izquierdo para hacer presagio según Alejandra Matu. En este presagio le achunté. Le haya achuntado harto, sí. Ale Matu. Menos mal que no habría bajado todos los ¿cómo se llaman los aires antes de las votaciones? Pero me parece súper que hoy día precisamente hay que hacer lo que tú estás haciendo, como este es el conocimiento que las personas no tienen. No perciben el alcance de sus... Claro, que no es elegir entre un producto y otro, sino claro. Que la elección, una elección tiene consecuencias
una elección política tiene consecuencias respecto de la posibilidad de hacer en el futuro. Claro. Entonces la posibilidad de hacer hoy día está enormemente reducida para quienes aspiramos a un sistema más democrático, más participativo y con derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente. Está dura la cancha para ese sector. Se pueden hacer cosas y siempre se van a poder hacer cosas, pero tratar de imponer mi idea por algún modo de fuerza o autoritario no va a resolverlo. Cabro, esto no prendió. Alejandra Matus es su versión más ruda. Ruda, sí, y porque así hay que ser, hay que ser digno en la derrota. Por supuesto. Y hay que mirarse bien. Dejar de decir, no, es que aquí, es que allá, es que... No, perdimos. Perdimos y además a mí me parece que queda claro para eso el trabajo, para que las personas comprendan que tal vez es el trabajo que viene lo que es un derecho. Estamos tan alejados de esa realidad que es tan humana, pero aún así las personas no comprenden a nivel real, como tú decías, emocional. No lo abrazan en su vida. Lo que es un derecho por sobre el acceso a lo poquito que tienes, ¿no? Que yo entiendo que te aferres a eso poquito que tienes, pero si fuera un derecho, no sería un poquito, sería lo que debes recibir desde, y más encima no se va a diferenciar tanto de lo que tienen tus vecinos, lo cual también te haría vivir mejor, dormir mejor y plantearte la vida de una manera más saludable, porque el sistema en el que estamos viviendo no lo es, pero las personas lo eligieron. Y desde ahí yo también creo que con la frente en alto, porque somos minoría y desde ese lugar nos paramos y desde ese lugar aprendemos y vemos lo que viene a futuro. ¿Palabras al cierre, Alejandra Matus? Lo que tú quieras. Yo creo que también hay que mirar con mucha... con dolor, diría yo. Con dolor de como que abrirte un ojo que tenías cerrado. Uh-huh. Que... en mi perspectiva personal, leo los temas de delincuencia y de inseguridad desde una perspectiva de alguien que no, probablemente no se inseguriza con eso. A mí no me inseguriza que asalten a alguien en la calle. No pienso, no salgo a la calle pensando, me puede pasar a mí. Sí. Pero porque yo estoy pitea. Pero las personas comunes sí viven esa inseguridad. Y esa inseguridad hay que mirarla con mucha más empatía, creo yo, y mucha más cercanía, porque creo que hay mucho voto de rechazo que viene de ahí. Que viene de ahí de, no quiero hablar de constitución, no quiero hablar de derechos, quiero salir a la calle tranquila y que no me pase nada. ¿Y qué le decimos a esa persona que votó rechazo, que cree que eso se le va a solucionar porque votó rechazo? ¿Tampoco estamos mirándolo con solidaridad? ¿Le estamos mintiendo? Claro, porque esa persona lo único que quiere es más carabineros, más porque venimos de un mundo que nos ha enseñado que esa es la seguridad. Esa es la seguridad. No la educación. No. Pues un paco en la puerta. Un paco... Ojalá militares. Claro. Y ojalá solo en la Araucanía, ojalá en Puente Alto. Hay que mirar las comunas donde ganó el rechazo. Que son las comunas también con alta incidencia de la delincuencia, que muchas veces no vemos ese de la delincuencia en los propios barrios. Sí. Entonces creo que ese también es un trabajo que sí podemos ganar derechos y al mismo tiempo tener un sistema... con justicia, con seguridad, que es un trabajo del Poder Judicial que se hace mal, pero hay que entrar a vigar ahí también. Sí, y yo creo que también mirarnos con ¿cómo se llama? Con esa visión más amplia, pues, que no descarta quienes opinan distinto y tienen otras necesidades. Distinto, porque claro, también es una cosa de sensación. Sí. Claro que sí. Hoy día aprendimos a ser más pesimistas con Alejandra y terminamos así el programa. Estoy bendice. Alejandra Matus,
con su nueva pyme. Claro, Rize, todo esto era para introducir. Todo esto para decir que vende Rize. Pero vienen proyectos lindos y sí. El próximo año Alejandra Matu dará que hablar y no se imaginan con qué. No sé, pero de verdad que no se lo imaginan. No, y siguen no. Ahí, sigan y, ahí. Y sus secuaces estaremos con ella, que es lo más heavy. Ya Alejandra Matus, ha sido un honor por como siempre escucharte, aprender de ti. Estoy segura que la monada también quedó muy clarita para mirar este futuro así, po, que incierto, pero de la mano con la experiencia y buscando más respuestas, haciendo educación desde cualquier lugar de donde desee y no olvidando los sentires. Me parece que es muy importante lo que nos acabas de enseñar una vez más, Alejandra Matus. Muchas gracias, gracias por estar acá en tu programa. Ahí te dejo ahora la tienes cajita. Otro. Ahora gracias por el Rize. Esto fue Alejandra Matus, esto fue Café con Nata el día de hoy. Nos despedimos, que les vaya muy bien, nos vemos mañana. Gracias.